queridos amigos televidentes, sean ustedes bienvenidos al mejor programa de la televisión guatemalteca, En la Mira con Cariño, el merititito sabor del buen humor Chapín. Y hoy les tenemos un super programón de lujo, porque nos venimos a nada más y nada menos que a las paradisiacas, calurosas, encantadoras y exuberantes tierras del municipio de Guanagazapa, en el departamento de Escuintla, donde estamos disfrutando de su feria titular y con una actividad de lo mejor, con toda la linda gente habitante de por acá y con quienes compartimos momentos muy fraternales y muy especiales, compartiendo y celebrando la alegría y el orgullo de ser hermanos 100% guatemaltecos. Javier, bienvenido. Gracias, Diego. Bienvenido a vos y a todos nuestros hermanos televidentes. Los invitamos a que vengan a conocer esta bonita tierra, porque miren, tienen comida, tienen lugares, un montón de cosas que a usted le va a encantar. Así que es por eso, a todos nuestros amigos nacionales y extranjeros, los invitamos a que vengan a conocer, porque los van a tratar como reyes. Es por eso que le damos la más cordial bienvenida a este municipio que lo visitamos por segunda vez y esperamos regresar muy pronto. Disfrútense las bromas, porque la hicimos con muchísimo cariño y respeto para todos ustedes. Sean todos ustedes bienvenidos. Nos encontramos acá desde Guanagazapa, Escuintla, con mi amigo Gustavo, en el centro recreativo Castillo. Pero nosotros veníamos a hacer una broma al señor Don Luis, a quitarle el agua, pero se enojó un poquitío, así que acompáñanos a ver la reacción. Desactivar su servicio de agua. Entonces, ¿sí? Nos dijeron que teníamos que quitar su agua porque... ¿Y quién me la va a quitar? Nosotros venimos ahorita de una vez a cortarle de una vez todo, ¿verdad? A cortarle. Entonces se llevan ese tanque de aquí y lo tiran para allá. Pero está en mi propiedad. ¿Usted sí, tiene su agüita? ¿Usted tiene su agüita? No, señor. Despacio. Sí, mire. ¿Ustedes quién los mandó? Estoy preguntando. ¿De la municipalidad? De ¿Municipalidad de dónde? De acá y de... ¿De Guanajuato? Llámeme a Guaymer, pues. Mire, pues, vamos. No. Pero si no pregunto, no me responde. Entonces, anda, sacate de todo. Pero, y vamos a... Sí, voy a... Porque el... ¿Van señor, a qué? Vamos a tomar fotos y a cerrar. Bueno, por lo menos le meto un par de tiros. No, hombre, no es así. No, ni mierda. No tiene que ser así. Porque no. Nosotros vamos a quitar el agua. Llámeme a Weimer y platicamos. Sí, él ya viene igual en camino. Él ya viene en camino. Aquí lo quiero. Vivo lo quiero. Pero nosotros somos los encargados de venir y a quitar el agua. No me importa. ¿Ni saben por qué? ¿Saben por qué? Porque yo no tengo que pagar agua. Y no me hable el sistema, porque no. Bueno. ¿Ok? Entonces, ¿se me van? Por favor, retírense de mi propiedad o los denuncio. No, solo vamos a hablar con usted. Mire, señor. A la... No. No, mire, pues. La pesijuela, la... Señor. A la... Mire, pues, escúcheme. A ver, dije. Solo escúchenos. Fuera de mi propiedad. Y nos vamos. De mi propiedad. Todo esto es mío. Yo lo entiendo. Usted se va a la... Un saludo a la cámara, miren. Les enviamos un cordial saludo desde el municipio de Guanagazapa, Escuintla. Les hacemos una cordial invitación, mi esposa y yo, a todas las personas que nos puedan venir a visitar a nuestro bello municipio, a conocer nuestro pintoresco lugar. A la vez decirles que estuvimos compartiendo nuestra feria titular en honor a nuestro San Lorenzo, diferentes actividades, y quiero aprovechar también la oportunidad para enviarles un cordial saludo a nuestros amigos guanagazapenses que se encuentran en Estados Unidos. Un abrazo muy fuerte, a la vez hacerles la cordial invitación que cuando vengan nuevamente al municipio se den cuenta que se encuentra en pleno desarrollo. Hoy nos venimos con mi amigo Kevin a hacer de las nuestras. Veníamos a cortar la luz acá a Guanagazapa, Escuintla, a la casa de doña Olga. A nosotros nos dijeron que esta señora era algo enojada, pero acompáñenos mejor a ver la reacción. Miren, para que se den cuenta, miren. ¿Eh? Sí, yo sé que pero aquí en la maquinita esta que tenemos nos sale su nombre y el número del contador también. Nosotros cuando nos aparece eso, nosotros... Nada, que ven que yo... Aquí aparece... No, a mí me tocaron, no sé qué.
hacer lo que nos toca, ¿verdad? Como trabajadores. Ah, ok, entonces el nombre de él es Estuardo Ramírez. Y Valdemar Castellanos. Entonces vamos a cortar el luz y vamos a llevarlo. Pero la luz no me van a cortar, yo voy mañana voy a la empresa a pelear con ellos. Ah, pero, pero nosotros por el día de hoy se va a pelear con nosotros. Nosotros trabajamos ahí, de eso comemos. Por eso y digo, nosotros trabajamos para eso. Algo tiene que pasar. Sí, algo tiene que pasar. Que vamos a quitar la luz. No me la tomo. Y la noche va a pasar sin luz porque. No, es que lo que pasa es que a mí me dieron la orden de quitársela y hoy se la quitamos. Yo voy a llamar ahorita a la empresa. Pero nosotros solo recibimos órdenes, ¿verdad? No, no tengan pena, usted puede llamar a la empresa. ¿Por qué el día que pasaron la empresa solo? Sí, pero quiten esa. Está que está en mi casa, no tienen que estar está en orden del Ministerio Público que me pongan a mí. Va, se lo quitamos, pues, pero... No, yo debiera, estoy consciente que debiera ser, pero no debo. Señor, pero tal vez la otra persona, la que usted dice, como usted dice que no, es, no está su nombre, pero el terreno. Pero no debo, si yo sé todo, no miente usted, esta mierda. Usted tal vez no debe. Esta mierda lo voy a firmar y mañana voy yo a hablar a la empresa. Pero usted tal vez no debe, pero la otra persona sí debe. La otra persona sí va a deber, entonces ese es el pero problema. Pero aunque firme o no firme, le tenemos que quitar el contador pero y quitarle la luz. Pues, así se los huevean. No, porque no, solo porque recibimos nosotros órdenes. Le vamos a dar una firma, le vamos a dar unos papeles, usted no me tiene que firmar. Sí, eso. Ya la gente sin vergüenza hasta me pueden decir. Y le vamos, le vamos a dar una extensión para que les pase luz a alguna vecina de aquí. Va. Están hablando con una idiota, tío, están hablando con una mujer que tiene. Va, está bien, señor. Sí. Señor, pero. Permiso, señor. Voy a ver cómo se llama usted. Permiso, ya estamos acá. No, sinvergüenza, que sacan otro y sacan otro. Va. Señor, usted entonces, usted siempre va a reconocer las caras. Ay, Dios, hasta en tamal, si quiere. Hasta en tamal. Entonces, ¿usted reconoce este signo? Ah. Esa es la broma de la vida con cariño, señor. Salude a la cámara. Salude a la cámara, señor. Salude a la cámara, señor. En La Mira con Cariño llegamos al caluroso municipio de Guanagazapa en el departamento de Escuintla para celebrar junto a su linda gente su grandiosa y muy colorida feria titular, armando una verdadera fiesta chapina frente a la municipalidad de este bello pueblo, donde miles de queridos hermanos escuintlecos se unieron en una sola voz para gritar, saltar, aplaudir, reír y malmatarse de la risa con nuestro divertidísimo show en vivo, en el cual no pudieron faltar las sensacionales presentaciones de nuestro simpático y chistosísimo payaso Chaca Chaca y de nuestro peculiar y original Cantinflas Chapín, quienes entre concursos y demás fueron repartiendo una infinita cantidad de premios y regalos especiales llevados gracias a nuestros grandes amigos de Band Rural, La Mega Paca, Celco y Gama Color, Pastelerías Holandesa, Fundación Esperanza de Vida y la empresa líder en seguridad privada Grupo Escorpión, quienes se hicieron presentes apoyándonos en la logística de este magnífico evento. Asimismo, contamos con la importantísima participación del señor alcalde de Guanagazapa, nuestro amigo Weimer Reyes, quien compartió un mensaje positivo de trabajo y unidad hacia todos los presentes, agradeciendo a la vez nuestra participación durante esta fantástica y tradicional celebración de feria. Muchas gracias Guanagazapa por permitirnos celebrar junto a todos ustedes la alegría de ser hermanos guatemaltecos y por compartir los más especiales momentos durante el desarrollo de esta increíble fiesta que sin lugar a dudas sembró orgullo, felicidad y cariño en todos los corazones de nuestra bella y carismática gente guanagazapense. ¡Que Dios los bendiga! Amigo televidente, si usted anda de antojos y quiere deleitarse con los más exquisitos platillos preparados con los más frescos mariscos, le invitamos a que visite, conozca y disfrute de la calidad y buen sabor que solo nuestros grandes amigos de Restaurante y Cevichería Mar Abierto le pueden ofrecer. Quítese el antojo con los mejores ceviches, camarones, mojarras, caldos, etcétera, 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 en Restaurante y Cevichería Mar Abierto, ubicados al pie de la Torre del Reformador en la zona 9 de la ciudad capital. Nosotros ya hemos disfrutado del suculento sabor de sus platillos, de sus más refrescantes bebidas, de sus increíbles y buenos precios y de su excelente servicio al cliente. Por eso, se lo ceviche recomendamos.
tenemos acá nuestra visita a Guanagazapa. Y como usted sabe que está el mariachi loco, también está la banda loca. Así es de que acompáñenos a ver los brincos de esta celebración. Durante la espectacular celebración de feria en el bello municipio de Guanagazapa, en Escuintla, en La Mira con Cariño, fuimos partícipes de las alegóricas actividades organizadas para festejar este importante acontecimiento, iniciando con un tradicional y colorido desfile hípico que recorrió las principales calles de la localidad, dejando a su paso una muestra de belleza y talento a través de los majestuosos ejemplares Pura Sangre y de la Alta Escuela, que participaron junto a sus jinetes y acompañados de la belleza representativa de la mujer guanagazapense, quienes con su carisma y gracia engalanaron de manera sutil este desfile. Asimismo, estuvimos en el impresionante jaripeo, donde la intensa participación de varios montadores experimentados hicieron vibrar a todo el rodeo, pues durante varios segundos, uno tras otro, los gigantescos sementales llenaron de adrenalina a todos los presentes, dando emoción y vida a esta genial actividad vaquera. Como genial fue también la increíble participación de nada más y nada menos que el señor alcalde de Guanagazapa, nuestro amigo Weimer Reyes, quien junto a otros montadores retirados dieron muestra de su valentía y determinación al montar de manera espectacular a estos impresionantes ejemplares. Pero eso no es todo, ya que después del nerviosismo del jaripeo, los fuimos a recorrer su colorida feria, compartiendo junto a la linda gente de este bello pueblo la alegría que embarga esta pintoresca celebración, la cual de manera magistral concluyó con el ritmo y sabor del género grupero en un magnífico concierto donde varios angolotearon el esqueleto y en conjunto cerraron con broche de oro esta tradicional y magnífica festividad local. En La Mira con Cariño, agradecemos la cordial invitación del alcalde de Guanagazapa, el señor Weimer Reyes, para ser partícipes de su grandiosa feria titular, en la cual llevamos algarabía, colorido, diversión, alegría y sano esparcimiento a cientos de familias que habitan este encantador y pintoresco municipio de Escuintla. ¡Felicitaciones! En La Mira con Cariño, le recomendamos a usted, querido amigo taxista, que aproveche la super promoción 2x1 de Grupo Autocraft. Así es, ya que por solo 11.990 quetzales de enganche y cuotas pequeñas de 59 quetzales diarios, usted puede adquirir no uno, sino dos novedosos, cómodos y muy económicos Hyundai Atos, para que los ponga a trabajar como usted quiera. Nosotros hemos viajado por toda Guatemala disfrutando del buen servicio, calidad, seguridad y garantía que solo Grupo Autocraft le puede ofrecer. Por eso, se lo recomendamos.
Guanagazapa, pueblo hermoso y encantador, habitado por gente linda y trabajadora, que con su calor humano y amabilidad abre las puertas de su corazón y de su lindo municipio para que visitantes nacionales y extranjeros visiten, conozcan y disfruten de todas las bellezas y el colorido que esta bendita tierra escuintleca tiene para ofrecer. Y en nuestra estadía por este bello municipio, tuvimos la oportunidad de compartir junto a varios guanagazapenses momentos especiales y muy fraternales en los que sembramos semillas de amistad, cariño y hermandad, compartiendo a la vez el orgullo de ser hermanos chapines de corazón. Y Guanagazapa es un pueblo que se encuentra en constante desarrollo, ejemplo de orden, trabajo y unidad. Muestra de ello es que en conjunto con la municipalidad y nuestros grandes amigos de Selco y Gama Color, la mejor en todo, pintamos de alegría las instalaciones del Instituto Nacional de Educación Diversificada, INED, lugar en el que a diario asisten cientos de jóvenes estudiantes que, motivados por el hábito del estudio, buscan salir adelante, construyendo su futuro en este importante lugar. Allí, junto a la compañía del señor alcalde Weimer Reyes, nos pusimos manos a la obra, dejando chileras, coquetas, pintorescas, coloridas y esplendorosas todas las paredes de esta institución educativa, que ahora, gracias al importante aporte de Selco y Gama Color, luce diferente, renovada, llena de vida y como nueva, lista para seguir albergando el ánimo y todos los conocimientos de los jóvenes de esta región. Gracias Selco y Gama Color, y mil gracias gente linda de Guanagazapa por permitirnos contribuir al desarrollo educativo de su lindo municipio y por sumarse junto a nosotros en este sueño de construir un mejor lugar para vivir, pintando de alegría, juntos y con amor, nuestra querida llamada patria, Guatemala. Visita a Guanagazapa, me vine a hacerme el polo y quería orinar adentro de este local, pero fíjate que la muchacha me era enojada. Venga y me acompaña a ver qué fue lo que pasó. ¿Tiene baño? No. ¿Puedo prestarlo? Bueno, voy a orinar y ahorita compro la cerveza. ¿Aquí puedo orinar, va? No. Bien, hombre, un ratito. No, tiene que limpiar. ¿Por qué? ¿Aquí? No, en otro lado. Ah, ¿pero está el celular? Tampoco ahí, es que ahí no es el baño. A la pobre. Pero mira, pero ¿tú le metes por allá? Va allá afuera. ¿Por qué afuera? Es que no me está pasando la cancha. Porque yo no estoy jugando con usted, váyase de aquí. Estoy tan solo. Además, aquí no vine a tomar. Estoy tomando tranquilo, de hecho. Yo no me voy a estar tomando aquí, no me pedí nada. Mira, pero no va. No. ¿Va a quedar ya tan temprano? ¿Ya va a quedar? ¿Te ayudo usted? ¿Ya para afuera, señora? ¿Vamos a cerrar? Ya, para usted, usted tiene que ir para afuera. ¿Cómo no, 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 tío? Ahora, ahora. Sáquelo, llévelo hasta abajo, señor. Yo no estoy durmiendo. Una cosa, ya, sí. Yo me voy. Es más, ya me voy, yo. Dale una sonrisita a la cámara en la mía, con cariño. Miren, eso es una broma. Allá está una cámara. ¿Quién es a una, señor? Salude. Ellos saluden a la cámara. ¡Saludos a la cámara!
Muchísimas gracias, queridos amigos televidentes. Muchísimas gracias, queridas familias guatemaltecas que nos sintonizaron una semana más en esta nueva edición de su programa favorito, En la Mira con Cariño, el merititito sabor del buen humor chapín. Queremos enviarles un saludo muy fraternal y un abrazo también muy fuerte, porque gracias a su sintonía y gracias a la bendición de Dios, muy pronto estaremos celebrando en grande nuestros 19 añotes al aire en la televisión guatemalteca, haciendo una historia y construyendo con amor nuestra querida llamada patria Guatemala. Pues ya recorrimos nuestros 22 departamentos y vamos en camino de recorrer todos los bellos municipios que conforman esta bendita patria guatemalteca. Nos encontramos desde el Parque Central del bello municipio de Guanagazapa en el departamento de Escuintla, y desde aquí nos despedimos de usted agradeciendo también las finas atenciones de todos los habitantes de este encantador y pintoresco municipio, pero especialmente a las atenciones de su señor alcalde, nuestro gran amigo don Weimer Reyes, quien estuvo de arriba para abajo atendiéndonos como en nuestra casa y haciéndonos sentir verdaderamente muy cómodos durante nuestra estadía. Javier, nos vamos. Así es, Diego, nos vamos, pero no sin antes invitar a toda la gente de Guatemala a que venga a conocer Guanagazapa, porque estuvimos disfrutando de su feria, y déjenme contarles que todo el staff de En la Mira con Cariño no nos queríamos ir, así que a todos los turistas nacionales y extranjeros, vénganse porque nos van a atender como reyes. Así que, amigo televidente, muchísimas gracias por habernos acompañado en una edición más de su programa En la Mira con Cariño. A toda la gente de Guanagazapa, muchísimas gracias por habernos abierto nuevamente las puertas de su municipio, porque vamos a regresar muy pronto. Y a usted que está con su familia disfrutando de este programa, lo invitamos a que el próximo domingo se venga con nosotros a recorrer este país tan lindo que se llama Guatemala. Sonría que nada le cuesta y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego! Años en la lista.